que mi amigo Beto, que es un amigo querido, se está pasando de la raya. Con tal de estar en los medios, creo yo, está hablando cosas que no sabe, no son ciertas. O sea, entrevistas, como si yo fuera un viejito ya incapacitado. Si hay algo que ha caracterizado a Andrés García, es justamente el particular temperamento que tiene este reconocido histrión. Pues justamente este veterano de la actuación estuvo apareciendo en un enlace con el programa de Primera Mano y allí entonces estuvo revelando cómo se encontraba su relación actualmente con el conocido actor Roberto Palazuelos. Y deja de hablar de mí, hijo de puta, hazte tu propia publicidad. Recordemos entonces que en los últimos días, la salud de este reconocido histrión se ha visto notablemente afectada. Este reconocido actor ha estado padeciendo diversas enfermedades que él mismo ha estado confirmando en distintas participaciones con los medios. Vente a la Plaza del Carmener, vamos a darnos un par de pasos tú y yo como los hombres. Pero ahora, recientemente, este reconocido actor que se encuentra viviendo en Acapulco lanzó varios improperios en contra del conocido Diamante Negro y asegura entonces que este último ha estado hablando mal de él y apuntando a su familia. Tengo 100 películas, tú no tienes ninguna, cabrón, entonces ¿qué carajo eres tú? Y es que el disgusto que tiene recientemente Andrés García con Roberto Palazuelos se debe entonces a que supuestamente el también actor se encargó de emitir una serie de amedrentamientos en contra de su familia. El 15 de septiembre lo invito, si tiene pantalones, que venga a dar de balazo conmigo. Asimismo, también recordemos que desde el pasado mes de mayo, Roberto Palazuelos también había confirmado que se había distanciado del actor dominicano, incluso después de que este último había asegurado que le iba a dejar toda su fortuna cuando este perdiera la vida. ¡Salud! Roberto Palazuelos no está para nada bien. Fue justamente en el mes de abril del año 2021 cuando Roberto Palazuelos y Andrés García se vieron entonces involucrados en una disputa mediática causada precisamente por las declaraciones que cada uno había hecho sobre el testamento de este reconocido actor. Lo cierto del caso es que el tiempo ha terminado dándole la razón a los medios de comunicación, pues justamente estos reconocidos actores no se han vuelto a ver juntos. Y cada vez que son cuestionados sobre su distanciamiento, ambos suelen repetir exactamente lo mismo, de que a pesar de que han estado dialogando en varias oportunidades, este caso no avanza. Sin embargo, como bien dicen que el mundo no anda en burro, Roberto Palazuelos ya ha tomado las medidas necesarias para sentirse seguro. Pues tras las recientes declaraciones de Andrés García de retar a Roberto Palazuelos en un duelo, este último ha decidido rodearse de guaruras para así evitar que en cualquier momento lo puedan madrugar. Y de hecho, curiosamente, el actor también estuvo comentando que en estos momentos no cuenta con una residencia fija. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.